Continuamos en directo en Cantabria por la mañana y los jueves. Ya saben que hablamos de nutrición con la doctora Miriam Eguía. Muy buenos días, Miriam. Buenos días, Lucía. Y la semana pasada, al final de esa charla que manteníamos sobre esos nuevos hábitos, el perder peso a lo largo de todo el otoño, nos lanzabas el tema que íbamos a dedicar la sección de hoy, que es está a la orden del día, además, que es esa adicción a los hidratos de carbono, Miriam. Así es, cada vez recibo más pacientes en mi consulta con este problema. No es algo que identifiquen ellos mismos como una adicción a los hidratos de carbono, sino que según lo que me van contando, yo voy viendo pues, que están un poquito enganchados, ¿no?, a todo lo que son pues, los hidratos. Eso te iba a preguntar, ¿qué son los hidratos de carbono? Porque seguro que muchos espectadores ya lo saben, pero quizá hay otros que están un poco perdidos. Sí, los hidratos de carbono o los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, son un grupo de nutrientes que tienen en común, casi todos ellos, aunque los hay de diferentes tipos, tienen en común que una vez que son ingeridos, los empezamos a metabolizar en forma de azúcar, es decir, se van descomponiendo en hidratos de carbono más pequeños hasta que se convierten en glucosa. Esta glucosa es la que va a quemar nuestro organismo o es la que necesitan nuestras células para funcionar. Para que pueda penetrar en las células va a necesitar la insulina. La insulina es la que hace, es como si fuera la llave de una puerta de entrada a las células para que estas puedan funcionar y llevar pues eso, el ritmo que nuestras células necesitan, independientemente del órgano en el que estemos. Los alimentos. ¿En qué alimentos encontramos los hidratos de carbono? Bueno, pues en todos aquellos, en diferentes grupos, ¿no? En el grupo de los cereales, en el grupo de algunos tubérculos, las patatas son ricas en hidratos de carbono. Es muy difícil separar, ¿no? Porque hay algunos alimentos que además de hidratos de carbono tienen otros nutrientes, como puede ser el caso de las legumbres, que tienen hidratos de carbono, pero también tienen algo de proteína. Las frutas tienen hidratos de carbono en forma de fructosa, también otro azúcar. Además, bueno, todo lo que sean harinas, las harinas van a ser hidratos de carbono, proceden de los cereales. Son un grupo de muy, muy variado de alimentos y tienen esa característica común, ¿no? Que al final todos se van a ir descomponiendo en forma de azúcar. ¿Cómo se metabolizan estos nutrientes, digamos? Nosotros los digerimos en forma de pan, por ejemplo, el pan son hidratos de carbono, el arroz, la pasta, ¿no? Los espaguetis son hidratos de carbono. Lo conseguimos del trigo, ¿no? del cereal al final. Nosotros los ingerimos, las enzimas en nuestro cuerpo van a ir transformándolos en hidratos de carbono más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que se convierten en moléculas de glucosa, ¿vale? Entonces esta glucosa va a ser lo que utiliza la célula para funcionar, para obtener la energía celular suficiente, pero cuando ingerimos un exceso de hidratos de carbono, esta célula no va a necesitarlos, no va a necesitarlo todo y lo va a empezar a almacenar en forma de grasas. Por eso hay mucha gente que confunde el tomar muchas o pocas grasas con luego subir de peso, cuando en realidad lo que más nos hace subir de peso no es la ingesta de grasas, sino la ingesta de hidratos de carbono, porque se acumulan en forma de grasa en el organismo. ¿Y por qué son tan adictivos, Miriam? Bien, pues por diferentes mecanismos. Uno, porque nos aportan una sensación grande de saciedad cuando los tomamos. Nos sentimos llenos en general, ¿eh? No hablo de las personas que son adictas, que es justo todo lo contrario. Y además estimulan el azúcar, estimula ciertos circuitos cerebrales que hacen que se libere serotonina, que se libere dopamina, incluso ciertas endorfinas y hagan que tengamos una sensación de placer tras la ingesta de estos alimentos. Entonces nuestro cerebro se siente muy feliz después de tomar alimentos, sobre todo los azucarados, pero como te comento, hay hidratos de carbono que no saben dulce y se convierten en azúcar igual cuando están dentro de nuestro organismo, por eso tenemos que tener cuidado con ellos. Nos sentimos muy bien, la sensación es muy placentera y es una sensación que engancha, que la siguiente comida vamos a intentar tomar algo dulce porque nos sentimos bien.
en el caso de los de las personas, ¿no?, que padecen de alguna forma, sí, esta adicción a los hidratos de carbono, esto no ocurre. ¿Por qué? Porque van a tener el mecanismo de la insulina hiperestimulado. Es decir, cuando ellos toman hidratos de carbono, van a liberar más insulina de la que realmente necesitan. Al estar liberando insulina en una cantidad mucho más alta, su cuerpo les va a pedir más hidrato de carbono. Y esta secreción, este pico de insulina, hace que se retrase la liberación de serotonina después de las comidas. Que habitualmente lo que produce esta serotonina es hacer que nos sintamos saciados y que se detenga, ¿no?, que nos detengamos a la hora de comer. Hace que paremos de comer en un momento determinado. En estos pacientes esto no ocurre, esta serotonina no se libera justo después de la comida y siguen comiendo. Sí. Es decir, son personas que cuando empiezan a tomar una galleta se no pueden comer solo una. Siguen tomando, ¿por qué? Porque están liberando mucha insulina y no sienten la necesidad de parar. Puede ocurrirles con galletas, cuando se comen un bocadillo, cuando toman pan, sobre todo el pan blanco, que el pan blanco, lo que ocurre es que es una harina muy refinada de trigo, es puro azúcar y da igual cuánto coman, que siguen comiendo, siguen comiendo, siguen comiendo y no notan realmente la sensación de saciedad y decir, tengo que parar, no pueden parar. Miriam, ¿cómo es o cuál es la magnitud de este problema, por llamarlo de alguna manera, a nivel social actualmente? Claro, bueno, en este momento los hidratos de carbono están presentes en todas las comidas. Alguien nos ha convencido de que tenemos que tomar hidratos de carbono en todas las comidas y esto no es completamente real. O por lo menos no tenemos que hacer un aporte de hidratos de carbono grande. Sí que es cierto que, como te decía antes, hay muchos alimentos que ya nos aportan hidratos de carbono, como puede ser la fruta, como puedan ser los vegetales, sin tener que añadir una ración extra de cereales en todas nuestras comidas. Alguien ha intentado vendernos una pirámide nutricional en la que la base de aquella pirámide eran los hidratos de carbono y se ha comprobado que esto no es necesario en nuestro día a día. Nos hemos acostumbrado, por un lado, a eso. Y, por otro lado, la gran mayoría de alimentos procesados y los ultraprocesados, uno de los componentes básicos que llevan son azúcares o harinas, las harinas refinadas. Por lo tanto, están tan a nuestra mano este tipo de alimentos, están tan presentes en nuestro día a día que sin querer la gente se ha ido enganchando. Miriam, ¿cuáles son las consecuencias de tener este tipo de adicción y por qué debemos tomárnoslo en serio y tratarlo y ponernos en contacto contigo? Claro, el primero de ellos y el más visible es el aumento de peso, por supuesto. Cuanto más azúcar tomamos, si este azúcar no lo metabolizamos de forma adecuada, si no lo quemamos, si no hacemos ejercicio, se va a ir acumulando en forma de grasa, como te comentaba antes, y la báscula es la que más lo va a notar. Pero no solo la báscula, sino que uno de los trastornos que se produce es la liberación excesiva de insulina. Se ha demostrado que en los casos de hiperinsulinemia lo que ocurre es que es un paso previo a la obesidad. Y la obesidad es una enfermedad crónica que hay que tratar. ¿Por qué? Porque lleva asociadas otras múltiples patologías, como puede ser la diabetes mellitus, como puede ser la hipertensión arterial, como puede ser trastornos como la gota, por ejemplo, ¿no? A veces nos metemos en una cadena y vamos sumando patologías y nos damos cuenta de que todo esto se inició hace X tiempo, pues porque tuve un problema de ansiedad y empecé a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que... ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos, Miriam? Tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando. Si yo tomo pan a diario, eso no es un problema, pero si yo veo que me pongo una barra de pan delante y me la acabo, tengo que ver por qué es. Además, cuando esta liberación de insulina es tan grande, también va a provocar que esta insulina actúe de una manera rápida y la glucemia caiga a lo largo del día. Mi cuerpo me va a avisar diciéndome, oye Miriam, que tienes hambre. Necesitas azúcar, busca alimento, ¿no? Entonces hay personas que a la hora de comer, a la hora y media, como mucho 2 horas, te dicen, es que yo ya tengo ganas de merendar 2 horas después de haber comido. Es que después de comer, como a la hora más o menos, me apetece algo dulce. Eso es porque estás agregando más insulina de la que realmente necesitas.
Entonces, si has empezado a notar que tienes hambre a todas horas o cada 2 horas necesitas comer, es que algo está pasando en tu organismo. Y esto es algo que en la consulta yo veo muchísimo. Mucho, y cada vez más. El que no acabamos de saciarnos en las comidas, y sobre todo por la tarde, y pasa más en mujeres, sobre todo, en todas las edades, pero generalmente más en mujeres, y lo estoy viendo mucho en niños, es la necesidad de tomar dulces a lo largo de la tarde. Y una vez que hemos detectado esta problemática, esta adicción a estos hidratos, ¿qué podemos hacer para ponerle fin y solucionarlo? Bueno, lo ideal sería consultar a un especialista de la nutrición y ver cuáles están siendo las consecuencias. Ver si las consecuencias son el sobrepeso, ver si estoy empezando a tener picos de azúcar muy altos, puede que esté ya en una situación de prediabetes, ¿no? Que ya empieza a tener el azúcar más alto del habitual sin llegar a una diabetes, pero en las últimas analíticas ya el azúcar me estaba dando un poquito alto. Tenemos que ver, consultar a alguien que nos pueda ayudar cómo hacer esos menús sin tantos hidratos de carbono. Sobre todo, una de las claves está en reducir la ingesta de hidratos de carbono. Tenemos que ver en qué momento del día tomarlos, según la actividad que hagamos. Puede que haya momentos del día en los que necesitamos más hidrato de carbono. Vamos a ver no solo el momento del día, sino la cantidad de lo que necesitamos y el tipo. Como te comento, no es lo mismo tomar hidratos de carbono de absorción rápida, como pueden ser las harinas muy refinadas, el azúcar de mesa, como los hidratos de carbono de absorción lenta, que nos da una sensación de saciedad más a largo plazo y no hace que tengamos esos picos de azúcar a lo largo del día, ¿no? Entonces vamos a ver qué tipo de hidrato, en qué momento del día, si necesito más o menos. Además, yo en mi consulta me encuentro con dos tipos de pacientes y son los que a este tratamiento reaccionan de una manera fácil, ¿no? En pocos días, ya de ponerles un plan nutricional ajustado, y otros que les cuesta mucho, ¿no? Que esta adicción, pues bueno, pues es como el tabaco, es que hay pacientes que les va mejor retirar el tabaco de golpe y hay pacientes que lo hacen progresivamente disminuyendo la cantidad de cigarrillos al día, ¿no? Pues esto va a ser muy parecido, dependiendo de cómo reaccione cada uno, vamos a poner un tratamiento u otro. También es verdad que cuando metabolizamos los hidratos de carbono, estos van a necesitar una serie de cofactores, como puedan ser magnesio, vitamina B6, cromo. Tenemos que ver en qué niveles está este paciente, pues si tuviéramos que apoyarnos en la micronutrición. Pues es que vas a necesitar un poquito más de magnesio para este tratamiento, vas a necesitar un poquito de cromo, vas a necesitar algún suplemento que te ayude con todo esto. También tendremos que valorar la ansiedad del paciente. Importante. Porque en ocasiones estos estados de hiperinsulinemia les hace que se sientan mucho más ansiosos y que necesiten comer, ¿no? Además, los que están alrededor suyos pues a veces son un poco machacones y esto hace que acaben tomándose estos hidratos de carbono a lo mejor en soledad y podemos pasar de un estado ansioso a un estado depresivo. Y aquí se juntan, claro, se juntan muchos factores, ¿no? El que tienes al lado te diga, ya estás comiendo otra vez, y sin embargo tú es que no lo puedes evitar, porque es que tu cuerpo te está pidiendo que metas azúcar. Y efectivamente, o sea, lo llamamos adicción porque es como algunas drogas, es que no lo pueden evitar porque su cuerpo les está pidiendo comer. Entonces, pues bueno, son casos delicados que tenemos que tratar de forma individual, ver dónde están los problemas que tiene cada uno en relación a este hidrato de carbono e intentar darles las soluciones que podamos. Bueno, pues esperamos que hayan tomado buena nota de todo lo que nos ha ido comentando la doctora Miriam Meguía, que es una situación seria, además, que hay que tener mucho cuidado con lo que comemos, a los niveles en los que lo comemos y, sobre todo, ponerse en contacto con un profesional como es la doctora Miriam Meguía en caso de cualquier duda, que siempre hay que estar asesorado por un profesional y no hacer locuras por nuestra cuenta, yo creo, doctora. Efectivamente, eso es fundamental. Miriam, muchísimas gracias. La semana que viene, más y mejor. Así es. A todos ustedes, una breve pausa, un alto en el camino y estamos de vuelta para hacer deporte con Marisma Wellness Center.